Bueno, amigo, ahorita vamos para el lago Guatepeque, entrando a las calles Polvosa, que es una entrada supuestamente bien bonita la calle. Casi me desmadro decir nomás que está plan, imagínense el bajado. Es peor. No, estamos jodidos. El lago Guatepeque, van a ver cómo está. Manera de limpiar esas plumbas, va. El cementerio. Las limpian, pero Este dijeron, es un vamos. cementerio. Ah, ¿cómo se llama este cementerio? El Pacún. El cementerio del Pacún, wow. Ajá, Pacún. Uy, y esto ya estuvo. Todo esto es. Sí. Ah, Bueno, de ahí para allá grande. Son varios. Ahí para arriba. Pero no limpian el cementerio, solo cuando es temporada de Día de los Muertos. Ajá, este muchacho aquí viene a cortar, ¿no? Aquí hay café maduro. No, había, ya no. Sí, ya vio, ya. Oh, o sea que aquí está plancito, mucha. Sí, ya me maté abajo. Imagínense, juega. Ahorita vamos rumbo al lago. Oigan cómo se oyen las olas del mar, no del agua. O el viento. El Ay, viento, señor sí. bendito, si me desmadro, mucha, no se vayan a burlar. Así que vayan pendientes, recorriendo con nosotros. El viento no es aquí porque está bajado con el de Lisa, dijo. Jue madre, mucha. No hay barranco. ¿Cómo no? Si más adelante está grande el barranco. Señor bendito, Está loma. ayúdenme, mucha, que ahorita no sé si voy caminando o corriendo para abajo. Pero estos tractores que cargo ahorita me van a matar. Bien, feas las calles. Arrepentido otra vez, ¿no? Viene un carro para acá. Ahorita vamos al lago, mucha. Uy, no lo traes para arriba de vuelta. Puya, miren la polvazón, muchachos, que hacen. Fuela, miren. Señor bendito, miren para allá. Está peor. Fuela, ahorita vamos a ir como indios. Ay, hijo de madre. O sea, que si no te ensucias así nomás. Ay, hijo de puya. Miren, muchachos, cómo es. Para YouTube, sí. Es bien complicado. Aquí vamos, él es el guía turístico que lo lleva para el lago. ¿Sí? Calle bonita, dice. Y es un amigo de Luis que conoce aquí todo esto. Aquí vamos a hallar cocos, dice. A ver cuál. Uy. Así, miren, muchas. Ustedes siempre opinen, hagan sus comentarios, qué opinan de estas calles. Ustedes oyen eso, pero es el viento. Ay, Dios, muchas. Tal vez arreglaron las calles el alcalde. Ni porque es lugar para el lago turístico, no las arreglan, muchas. Ese es el problema que tenemos en El Salvador, miren, que estas calles están más arruinadas que nosotros, pero fue la gran madre. Pero estas aventuras les gustan a ellos. Así que, amigos, ay, si me desmadro, perdónenme. Ah, sí, ya se mira, ay, de verdad ya se mira el lago. Está lejos todavía. Está lejos. Mirado. ¿Dónde? Huela madre, ya se mira el lago, mucha. Esa es esperanza que vamos a llegar. ¿Cuándo? No sabemos. Para la subida, para estar perro. Hey, miren estas calles, mucha. No, huela. Hey, mucha, pero es todo para que ustedes vean este contenido. Vean. Huela, gran madre. Ya saben, mucha, el que quiere venir en moto aquí se divierte, eso es de madra. O va, si viene con la pata quebrada, aquí se la arregla. Los frenos tienen que andar buenos, de tanto de un automóvil, de una moto. Sí. Que ahorita voy bajando con compresión yo.
Ey, seriamente está perro la bajada. Y la subida es más fácil, me imagino. Ya me iba a desmadrar. Ay, muchachos, todo por enseñarles a usted la guía turística, qué calle pueden tomar para... Vaya, aquí descansan. Pues. ¿Y de ahí? Cambiemos, me dijo, porque yo veo muy grande, muy alto ese. Aquí me está lleno, ¿no? Ese es el lago. Ay, pues madre, y esa otra bajada. Señores, con ustedes, si ya no me ven en otro video, ya saben por qué me quedé atancado. Allá está el lago, muchachos. Disfrútenlo. Ahorita disfruten de todo esto porque... mientras les grabamos, porque no sabemos y vamos a llegar. ¡Ay, juepuya! Doblón de patas, ya sé por dónde ir a sobarme. Va. Miren, pues muchachos. Así que estén pendientes de estos lindos lugares hermosos turísticos para que vengan a disfrutar. No miro la calle, pero ahí voy a disfrutar un rato con nosotros de esto, del lago Coatepeque. Luis, ¿cuánto llevo? 6:20. Ahí vamos con todo. Sí, pues son partes bonitas y partes feas. Ay. Engañan. Cabal. Ay, mija, hay mucha. Ya me duelen las rodillas. Bueno, lo vamos a dejar con este corto video. Ya vamos a continuar. Estén pendientes con más videos bajando hacia el lago. Así que bendiciones. Dejen su comentario, su like. Y siempre compártanlo.